lo que pasó? No, no, todo está bien. Lo que pasa es que nada más vengo para que hagan la inspección por este, por ejemplo, el cobro comercial en lugar de este un lugar que está solo. Pero necesito venir a hablar con otras gentes. Pero le cobran un lugar solo y comercial. O sea, no hay agua. Lo cobran como comercial, ¿ves? Pero está cortada el agua. ¿Y como quiera le cobran? Pues quieren cobrar como quieren. ¿Ya le llegó el recibo? Ya se los mostré, nada más que dicen que ya checaron y que como quiera van a seguirlo cobrando como comercial. Okay, pero usted no tiene agua. Pues sí, pero... ¿Y dónde le meten? Porque allá resultó una viejita, una ancianita que le llegó 300 mil pesos el recibo y tampoco tiene agua. Sí. Es una viejecita muy pobre. Así digo, no, son los contrastes de la vida. Sí, así es. No, ¿cómo? No, pero pues lo que pasa es que sí, de repente hay a lo mejor algunos pequeños errores. ¿Como ahí en los edificios de Don Abraham? ¿Ahí cuánto le cobran al pelado? No tengo idea, pero debe de ser a lo mejor. Tiene alberca, tiene los departamentos, tiene todo, ¿cuánto le cobran? ¿Quién sabe qué tanto cobran? Unos 250 por mes, y usted que no tiene nada, se la dejan caer ahí. No, lo que pasa es que suele pasar a veces. No suele, pues aquí todos los días hay quejas. Sí. Deje usted, el problema es que todavía viene uno aquí a perder tiempo. Pues ahí usted ocasiona el problema, vienes a perder un día, a perder el rato, mientras se pueden hacer otras cosas. Sí. Y a ellos no les interesa que usted pierda un día, que gaste gasolina en venir. Sí, pero así son las situaciones. ¿En qué sector es el...? En este caso es la Colonia Modelo. Colonia Modelo. Sí. ¿Su nombre, señor? Roberto Gutiérrez. Muy bien, don Roberto. Muchas gracias. Le agradezco mucho. A sus órdenes. Esté bien. Es que don Roberto es uno más de los usuarios que viene aquí a la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros. Porque les cobran el agua sin que la tengan. Y luego pues dice que la vida tiene sus contrastes, porque hay personas que tienen edificios grandísimos con departamentos y resulta que les llega el recibo de 250, 300 pesos por mes. Y a la gente jodida, pues si la dejan caer, le dejan caer el ramalazo con saña, pues. Que les digo que allá a la señora de hogares de Matamoros le estaban cobrando 300 mil pesos y ni siquiera agua tenía la pobre viejita. Le hicieron un convenio, iba a pagar en 80 años, ya la señora tiene 80 años y otros 80 años iba a acabar de pagar como a los 160 años. Bueno, esos son los contrastes. Ahí lo dejamos. Ya tengo rato aquí en la Junta de Aguas y la gente viene por cobros injustos que les hacen. Se hacen cobros injustos. Y bueno, te ponen condiciones para poderte apoyar, para poderte regularizar. Primero quieren que pagues lo que debes. O sea, es un atraco. Esto es un robo. Aquí me he topado personas que están pagando. Cuando deben de pagar 170 pesos de agua por mes, están pagando 1.500, 1.700, 2.500 pesos. Y vienes aquí a perder el día, a perder el tiempo. Y pues, estos quieren dinero. Hay solares baldíos, hay casas deshabitadas. Incluso que está cortada el agua y le siguen cobrando. ¿Qué es el caso de ustedes, señorito? ¿Es el caso de ustedes? Digo, honestamente... Que la señora no quiere hablar, el señor está allá enfrente, porque es, y estas señoras que están aquí también les aplicaron un cobro, señora, indebido, o está no les aplicaron ningún cobro indebido. Es que venimos a solucionar porque tenemos un terreno que nunca ha sido habitado y entonces allí no hay toma y no está llegando una cantidad muy alta. Ah, claro, ¿cuánto les está llegando? 20 mil pesos. ¿20 mil pesos por no consumir ni una gota de agua? No tenemos nada. Nada, no hay ni casa. No hay ni casa. ¿Qué colonia es, señora? México. Colonia México. Mire, hay muchísimas propiedades que les están haciendo esto, porque esta gente pues quiere dinero. El problema, se vienen a perder todo el día. Todo el día. Sí. Y pues a verles la cara. Y el gerente, pues él está feliz. Es rico. ¿Ya lo vieron? ¿A quién vieron? Ahorita ya
investigar, vayan a checar que en realidad no hay nadie. Pero no pueden, no pueden condicionarlos a eso. No pueden hacer otra cosa. Pues si usted les está pagando para que ellos vayan a hacer su trabajo. Y vengan 2 semanas. Sí. No. Pues es que los condicionan. Si ella no paga, no van a resolverle el problema. Sí. Los condicionan. Respuesta, a ver cuánto me pueden... ¿Usted es la afectada entonces? Sí. ¿Cómo se llama, señora? María Elena Vargas Torres. ¿Y vino la presidenta de la colonia a apoyarla? Sí, qué bueno que los presidentes de la colonia están... ¿Ya? ¿Por qué no hablaron con Emérico? Que Emérico es el que está haciendo todo ese desorden aquí. No, yo no sé. ¿Cómo está? Vamos a checar. Porque... No sabemos, desconocemos todo esto de aquí. Hay muchos casos. Realmente, mire, se fueron los panistas y llegaron los morenistas y vienen igual. Y ahora va a esperar a que vayan. Ahora esperar a que vayan y ya regreso para ver cuánto se van a conseguir. Qué barbaridad. ¿Qué colonia está usted, señora? Gracias. Ahorita le pregunto a su marido. Que les vaya bien. Y suerte. Suerte, señora. Suerte. Ojalá y le resuelvan. Estamos al pendiente. Bien, pues aquí se viene a perder el tiempo y a pagar. Si no pagas, no van a checarte. A ese señor Lolo la abrocharon con 200 pesos. Platíquenos. Está dañado. ¿Y pero cuánto le están cobrando? 1,500. ¿Por un mes? Sí. Cayó otro ahorita con medidor dañado. Pero ¿cómo se da cuenta que está dañado el medidor? Porque venía pagando 700, 800 pesos y ahora me salió... Y era mucho. 700 pesos es mucho. ¿O cuánto? Sí. Y ahora voy a 1,500, este último fue de 3,000. ¿Y qué le dicen? ¿Qué razón le dan? Que marquen 15 días para que me cambien el medidor. Pero ya lo abrocharon, ya tuvo que pagar algo, ¿no? Sí, porque si no, no tengo agua. ¿Cuánto tuvo que pagar? 4,200. ¿Usted ve ahí en Desinunda, ahí en Los Sauces? En San Francisco. ¿Ahí no se inunda? Sí. Bastante. ¿Cómo le está funcionando el drenaje? Pues ahorita todavía no nos toca, pero deje que vuelva a llover, pues es fuerte. Entonces, su caso es que le llegó el recibo de 1,500 pesos. Sí. ¿Y cuántos veces le ha llegado? No, tengo unos 6 meses pagando, sí. ¿Y ahorita cuánto pagó? Ahorita 4,200. ¿Y si no, con descuento? ¿Y si no paga? ¿Pero por qué descuento? ¿Por qué? Pues no sé. Ok, díganos su nombre. Ok, que les vaya bien. Muchas gracias. Bueno, pues otro caso más. Otro caso más de la Junta de Aguas donde... Pues que es que el medidor se descompuso. Si tienes medidor, porque tienes medidor y se descompone. Si no tienes medidor, también te cobran. Pues hombre, así las cosas. Seguimos pendientes. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.